Siempre tuve esa inquietud de llegar un poco más lejos, de conocer nuevos valles y nuevas montañas. Hace poco, esa inquietud me llevó a una línea con la que soñaba hace mucho, una línea que nos llevó a empujar nuestros límites. Un proyecto así siempre significa una aventura. Demoramos un poquito más de lo que pensamos en llegar para acá, para la Villa Castillo. Tuve un par de problemáticas con la mecánica de uno de los autos, entonces nos tomó bastante tiempo viajar a través de los transbordadores y toda la parte de la carretera austral que está súper fraccionada. Ventana no muy clara, tenemos una ventana chiquitita el día sábado en la mañana, pero el viernes va a estar relativamente nublado y un poco de nieve va a estar cayendo. El problema es que va a estar el clima súper inestable, la noche va a estar muy oscura y obviamente igual necesitamos visibilidad para ver al menos la entrada de la línea. Estamos aquí a punto de salir, siendo las 4 de la mañana ya. Yo creo que tenemos entre una hora, hora y media a la base de la línea. Hay que esperar a que aclare un poco para que podamos ver bien, ver que las condiciones estén estables, que no haya peligro y proceder, meterse a la línea y cuando lleguemos arriba evaluar cómo están las condiciones, pues si se puede seguir escalando la línea para arriba o si simplemente esquiamos nomás. Haciendo una base para poner los esquís, estamos en el último finger antes de entrar a la pala final, pero con la nube entrando no es buena idea que nos metamos para allá. Tres, dos, uno.
había buena nieve, no estaba tan profunda para poder subir. Empezó a entrar una nube y una vez que la nube se fue, ya era muy tarde, el calor empezó a pegarle a la montaña. Todo lo que está al frente de nosotros empezó a caer. Una lancha, varias calles de slab. Estaba polvazo, había un canaletón de hielo así que había que saltar, o sea, como que pasarlo de un lado a otro. Y ese era como el crux de la bajada. Pues arriba también igual tenía unas secciones así, unos giros súper verticales. Y obviamente todas estas esquías son sin errores, porque cualquier error te podéis matar. Thank you.